Bienvenidos, compañeros, bienvenidos un día más aquí, a vuestra casa, a la Biblioteca de la Historia, un lugar mágico donde os enseñaremos la historia de una forma totalmente diferente, amena y divertida. Y hoy, para empezar, esa historia que muchas veces no sale en los libros, lo haremos con tres grandes temas. Lo haremos con el primer vídeo, que hablaremos del Museo del Juguete de Figueras. Un museo del juguete donde hay incluso juguetes de Antonio Ferrandis Changuete, ¿os acordáis de Changuete?, de Salvador Dalí o el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. Allí están sus juguetes y allí los podréis ver e incluso alguno tocar. Hablaremos también de una frase típica que la reconoceréis en el momento que os pongamos el segundo vídeo, que es un vídeo sobre Ricardo III de Inglaterra. Y luego, para acabar este mágico programa de aquí, de la Biblioteca de la Historia, lo haremos con una persona muy especial. Lo haremos con una barcelonina. Una barcelonina en el cual fue masacrada e intentó ser quemada por la Inquisición Española. Una barcelonina que se llamaba Beatriz Llopis. Hablaremos de esta persona, hablaremos de Ricardo III y hablaremos del Museo de Figueras, en el cual ahora os dejamos con su vídeo. Adelante, vídeo. Hoy visitamos uno de los museos quizá más grandes de toda Cataluña y de toda España, datados y relacionados con la industria del juguete. Hablamos del Museo del Juguete de Figueras, en el cual cuenta con más de 4.000 piezas de hoy en día modernas, pero otras también de muy, muy antiguas. Cuenta con un apartado también muy curioso, en el cual hay fotos de muchos personajes famosos, como el mítico Changuete e incluso el entrenador, o que fuera entrenador del FC Barcelona, Pep Guardiola. La colección de este museo está en 5 secciones, donde podemos encontrar desde una sala de audiovisuales y juguetes y juegos para poder tocarlos y probarlos, como un recuerdo fraternal a las fábricas y fabricantes de juguetes, como colecciones paralelas, juegos que se han realizado aquí en Cataluña y también juegos de toda la antigüedad de la humanidad. Un gran museo en Figueras que tenéis que ir a visitar. Este museo de Figueras de Juguete se inauguró ni nada más ni nada menos que en el año 1982 como Museo del Juguete de Cataluña, gracias a una donación particular de la colección de Josep María Rosa, y está ahora ubicado en el antiguo Hotel París, que era la casa solariega del barón de Terrades. De estos juguetes son de gente tan famosa como Ana María, Salvador Dalí, Federico García Lorca y Joan Miró. Hay fotos muy amenas y divertidas de cuando ellos eran pequeños y jugaban con sus juguetes, que ahora podemos disfrutar todos dentro de este museo de Figueras. Un museo de Figueras lleno de rincones inolvidables y de personajes entrañables de nuestra historia, que nos demuestran su parte más banal y más niña de su infancia, cuando eran críos y jugaban con esos juguetes que ahora todos podemos disfrutar en esas estanterías de ese preciado Museo del Juguete en Figueras. Pues bien, amigos, ya lo habéis visto, el Museo de Figueras, un museo espectacular, un museo en el mejor sitio de Figueras, donde había antes un hotel y donde podéis hacer o imaginar vuestros sueños cuando erais pequeños, un museo que nos ha llevado a la niñez y aquellos años donde fuimos felices, sin preocupaciones de trabajo, de sueldos y ni de hipotecas. Un museo en el cual nos ha hecho regresar en el tiempo a nuestra juventud y a la felicidad
que todos conocimos de pequeños, un museo que no nos dejará inquieto cuando lo visitemos de forma personal y podamos entrar por aquellas puertas. Y ahora seguimos nuestro programa, como hemos dicho, con una frase, con un personaje, una persona histórica en el cual ha llevado durante muchos años una frase que hemos oído hablar de padres a hijos. Seguramente cuando escuchéis el vídeo lo recordaréis. Hablamos de Ricardo III, rey de Inglaterra, y quien por un caballo quería regalar su reino. Os dejo con Ricardo III. Buenos días, compañeros. Hoy, aquí en la Biblioteca de la Historia, hablaremos de una de las frases más significativas y más repetidas, seguramente, por toda la historia de la humanidad. Una frase de la Edad Media, donde marca por su contenido, y viene del rey Ricardo III de Inglaterra. Una frase que era: un caballo, mi reino por un caballo. Recordando esta frase, seguramente ya sabréis la historia que os vamos a contar. Esta frase se debe al rey Ricardo III de Inglaterra, y quien fue abatido un 22 de agosto de 1495 en plena batalla de la Guerra de las Dos Rosas. Tal era la magnitud del personaje que incluso Shakespeare le hizo una radiografía tachándolo de monstruo, deforme, impulsado por la venganza y con una infinita ambición de la que era capaz de todo por seguir ocupando el poder a través de su trono. Pero su ambición lo llevó a la muerte en dicha batalla. Y todo esto por no hacer caso a un pobre herrero, quien le advirtió que no tenía bastante hierro para poder preparar y herrar así a todos los caballos de su tropa y entrar en batalla. Pero el imperioso y ambicioso rey, desaconsejando dicha reclamación y advirtiendo al herrero que él se apañara con lo que pensara Ricardo y que éste se enfadaría con él y con su reino. Acto seguido, salió a la batalla con su ejército para enfrentarse a las tropas de los Tudor de Enrique VII. Pero los dos ejércitos se encontraron en la batalla, en lo que es ahora la ciudad de Leicester. Por culpa de desatender el consejo del sabio herrero, el impaciente rey Ricardo III cayó de su caballo durante esa batalla, y por culpa de una herradura que perdió todo por desatender al verdadero y el conocedor de la causa, que era el herrero, y al caer del caballo emprendió la huida, este dejando a Ricardo III en el suelo totalmente indefenso. Este hecho hizo que la primera línea de batalla de las tropas de los Tudor, la que estaba formada por bandidos desalmados, se aprovechara de su caída y lo atacaran sin piedad. Justo antes de morir, sintiéndole hacer de la espalda enemiga entrando en sus carnes, Ricardo III, con mirada de muerte y suspiros de clemencia, pronunció balbuceando: un caballo, mi reino por un caballo. Y esta es la historia o mitología que perduró en el tiempo de un rey ambicioso con sed de poder, como lo hemos contado aquí en la Biblioteca de la Historia. Pero ahora nos vamos a la vida real. En el año 2012, un equipo importante de arqueólogos certificaron haber encontrado la tumba del rey Ricardo III en un aparcamiento de la ciudad de Leicester. En su esqueleto quedaba claro que no tenía síntomas de haber luchado, pero sí varios cortes en extremidades y algunos hachazos en la cabeza, síntomas que había sido abatido en el suelo sin presentar signos de lucha. Estas heridas y estas suposiciones podría indicar que la leyenda que os hemos contado desde hace siglos se va contando sería probablemente la verdadera causa de su muerte. Ya lo sabéis, un rey ambicioso que en los últimos segundos de su vida cedía su ambicioso poder y su trono a cambio de un caballo que nunca llegó, muriendo en la batalla sin presentar herida y la forma
más deplorable, atacado desde el suelo sin poder hacer nada por él ni por su vida. Y así lo hemos contado desde aquí, desde la Biblioteca de la Historia. Pues bien, compañeros, ya habéis visto este segundo vídeo de Ricardo III, un rey que perdió la cabeza por irse a una batalla sin escuchar a su herrero. Un herrero que le decía que no tenía suficientes clavos para herrar todos los caballos, pero todo y así se lanzó a la guerra de las dos rosas contra los Tudor. ¿Y qué le pasó? Pues por no escuchar la voz del herrero, cayó de su caballo y fue agredido y muerto en el campo de batalla sin poder incluso lidiar contra su enemigo, con hachazos en el cráneo, espadas en sus brazos, pero muerto, pidiendo clemencia e intentando cambiar su reino por un caballo. Un personaje curioso que seguramente todos hemos escuchado hablar. Ahora viene el último capítulo de hoy, un capítulo que nos va a helar la sangre, un capítulo que habla de una época aquí en nuestro país y en la ciudad condal de Barcelona, de la caza de brujas, de aquella mítica caza de brujas que la Inquisición española hacía contra quien pensaba o actuaba diferente a los demás. Una Inquisición que quemaba a las mujeres solamente por el hecho de ser diferentes. Os dejamos con el vídeo de Beatriz Llopis. Hoy, en la Biblioteca de la Historia, hablaremos de un archivo muy importante. Hablaremos del archivo histórico de la ciudad condal, de la ciudad de Barcelona, y que habla sobre un hecho denigrante, habla sobre la Inquisición en la ciudad condal. Y sobre todo, habla una sentencia sobre una barcelonina la que hacía prácticas, según ellos, con el diablo. Hablamos de Beatriz Llopis. Este archivo histórico se puede leer la siguiente estrofa referente a Beatriz. Beatriz Llopis, habitante de Barcelona, llevaba el espíritu diabólico sin temor de Dios ni del castigo temporal y había hecho invocaciones a los demonios teniéndolos como familiares y haciéndoles fumigaciones, adoraciones y otros actos de latría reservados únicamente por la voz de Dios. Esto es lo que reza en la estrofa del Archivo Histórico Nacional referente a Beatriz Llopis. Este hecho estaba relacionado en el Archivo Histórico de Barcelona y se titulaba por la Inquisición Eclesiástica como cacera de brujas, tratando a mujeres perseguidas por sus prácticas heterodoxas, que eran acusadas de herejes por llevar a término prácticas diabólicas, mujeres acusadas de brujas y de mezquinas. Estamos hablando de pleno siglo XV y donde Beatriz Llopis formaba parte de estas mujeres acusadas por brujería. En el documento 1454, conservado en el fondo del Archivo Histórico de la Ciudad Condal, tal como ha explicado el historiador Pau Castell Granados, Beatriz Llopis fue acusada en 1437 delante de la corte del Verger por prácticas mágicas y mezquinas. Pero al final, gracias a la intervención de la Reina María, fue finalmente puesta en libertad en Manlleu. Pero la justicia golpea dos veces y la segunda vez fue arrestada otra vez en el año 1454, donde fue otra vez detenida y juzgada por el procurador y fiscal de la Inquisición. Por suerte, por ella, después de traer pruebas por sus defensas, fue absuelta por el inquisidor Fray Jaume de San Joan, por no poder rebatir su defensa.
Los juicios por brujería celebrados en Cataluña y en Andorra fueron desde los siglos XV hasta finales del siglo XVIII. Una cacera de mujeres cruel y despiadada de más de 300 años para exterminar a todas aquellas mujeres que tenían un pensamiento diferente a las demás o no querían ser sodomizadas por la sociedad en la que vivían. Una manera de genocidio tapado por la Iglesia Católica, que aún a día de hoy no ha pedido perdón por estos asesinatos en plaza, quemando a mujeres vivas, acusándolas de brujería. Un asesinato de la Iglesia Católica, que esta sí, seguramente debería ser exterminada. Pues bien, compañeros, ya lo habéis visto. Tres magníficos temas que seguramente más de uno nos ha helado la sangre. El primero, cordial, alegre, simpático, en el cual se ha llevado a través de una máquina del tiempo a nuestra juventud. Cuando éramos niños pequeños, una juventud que muchos dijimos que no queríamos olvidar. Una juventud en la cual no habían preocupaciones y que personajes como Salvador Dalí nos dejaron su imprenta y sus juguetes para que viéramos una historia del juego de los niños que nunca hay que olvidar. Un museo, el Museo del Juguete de Figueras, que os emplazo a que lo visitéis. También hemos hablado de un personaje muy curioso. Hemos hablado de Ricardo III de Inglaterra, un rey que estaba dispuesto a ceder su reino a cambio de un caballo, y todo por no escuchar las sabias palabras de su herrero, que le decía que no tenía suficiente hierro para herrar a sus caballos, y murió cayendo de él y masacrado por unos bandidos que eran la primera línea, digamos, de fuego o de avance de los famosos Tudor. Un rey que lo perdió todo por su cabezonería. Y también hemos hablado de una persona importante, de Beatriz Llopis, una mujer de Barcelona que la Inquisición española quiso hasta dos veces matar o asesinar por decir que era una bruja y pactaba con el diablo, pero las dos veces se libró, una por la reina María y la otra por la defensa de su defensa, en el cual el fraile que lo juzgaba no tenía argumentos para poderla condenar. Una mujer inteligente que burló así la Inquisición por dos veces. Una Inquisición prometida, avalada por la Iglesia Católica y que aún a día de hoy no ha pedido perdón por sus crímenes de guerra. Una Inquisición que no podemos nunca olvidar para que nunca más vuelva a suceder. Y esto ha sido todo. Tres grandes historias desde aquí, desde vuestra casa, la Biblioteca de la Historia, con toda la humildad de un servidor, David Flor, y con el corazón de todo el equipo que hacemos este programa. Como siempre os digo, os quiero y hasta la semana que viene aquí en la Biblioteca de la Historia. Adiós, amigos.